Uf, ya subo. Otro como yo sería de Ya ayuda. subo Malphite en el mismo turnito. Uf, qué rico. Se ha traído el único propósito de la hoja. Uf, qué rico. Qué rico este combito. ¡No! 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 ¡Fuck! ¡You're kidding! Judge, judge. Bueno, muchachos, vamos contra un deck bastante random, Lucian Leona. Vamos a ver qué tal nos va. Yo veo que el deck de Yasuo está bastante bien, entonces no me preocupa, me gusta esto. Esto sí, no, no está nada mal. La mano en sí está bien, creo que voy a devolver el Ito y de pronto la Solari. Me gustaría buscar una curva más corta, pero bueno, voy a devolver el Ito. Ok, bien, no importa. Vamos a ver, turno 1 muerto, bien, el Yasuo, así se juega. Solari a pegar como varón. 3 daños gratuitos. Un, ahorita bajamos el guardián azul y a pegar. Lo más seguro. Pero ¿por qué dos formaciones de estrellas, muchachos? A ver, pegamos. A ver, ¿qué hace el oponente? Pensando con dos manas. Miren, así rápido, no alcanza a salir el aviso cuando ¡pin! Listo, ya. Siguiente turno. Ponen a trolear ahí. Diablos, esto se complica con esta nena. No, toca. Toca hacer la clásica. Esto no estaría nada, nada mal. Nada mal. El escrito en las estrellas no, el guerrero sí no. Voy a ir por la lluvia de meteoros. Aquí que me pegue 4 gratis, no creo que sea la jugada. Les voy a poner mi sacerdotisa kamikaze, pobrecilla. La sacerdotisa kamikaze. Aquí podría bajar el Yasuo, pero tengo ganas de hacer un open y bajar mis colmillos. Me da miedo lo que pueda tener, puede tener un combate o algo así y no quiero perder mi Yasuo fácilmente. Prefiero que baje, tengo la lluvia de meteoros también para quitarle la cena. O el Lucian, miren, ¿sí ven? Quiero ver qué hace mi oponente ahí. No, creo que es intentarlo. Intentar matarle la cena porque le pega. Bien, bien, le pega la otra espada y quedó en la B. Entonces prefiero hacer esto así. Caló, caló de mil maneras. Quiero bajar el Yasuo antes del ojo del. Ya ahí me da. Me da paso a bajar el Yasuo. Mato el guardia azul. Si me pega 5, mato el guardia azul y bajo esto bien. Toca intentarlo. Leona a estonear a mi Yasuo. Esto es guerra de stuns. Guerra de stuns. Aceptar. La luz gloriosa cae de los cielos. Me dan ganas de pegar con mi blue. Yo sé que se va a morir, pero me genera ese hito que me puede servir bastante en el siguiente turno. Y bien, o sea, si antes estaba bien que se muriera, aquí es mejor aún. Tiene doble stun, tengo otro stun acá. Ya, ya su evoluciona fácil y rápido. Regalos brillantes de los. Yo también, todos, porque todos podemos. Contempla la luz sagrada del sol. Porque todos podemos, yo también tengo Solaris por acá. Sin Solaris, uy, uy, esto está rico, esto está más rico yo creo que esto. Que me hacen falta comunidades, que tengo bastantes hechizos. Aquí, decisiones, creo que el otro blue no estaría mal.
las sombras. Ahorita voy a tener bastante mana. La verdad pasamos ya con 4 de maná y ahorita voy a stonear hasta... Ya me sirve. Más, me dan ganas de matarle el Lucian de una vez, pero no. No le veo necesario. Ahorita con el Yasuo... Con la, el maná que generaron, con la mano de stun que tengo, ahorita teoría debería limpiarle el campo. Me faltó un stun. Sí, yo creo que son las hermanas. Son las hermanas, tengo el otro stun. Aquí podemos pegar de free. Y tengo la formación de estrellas, pero voy a jugar el colmillo a ver si de pronto... ¡Pero diablos! ¿Esto qué estonea? A tu de enemigo más fuerte, no, igual no se va a estudiar mi Yasuo. O sea, uno va a estudiar mi Yasuo y la otra. Ok. Creo que es bajar el colmillo, o sea, intentar buscar el stun doble. Que no salió. Por esto que no tengo casi bichos. Miércoles, la embarramos acá. Paso, paso, toca con calmita. Ahorita que evolucione nuestro, me sirve. La verdad, si salió un Malphite y sería lo mejor de lo mejor. ¿Qué hice? Le doy, otorgo más dos aliados en esta ronda y creo una leona en tu mazo. Vamos a negarle esto. No quiero que... más dos, no, las bolas, nada de más dos, se me corta por pavón. Paso. Quiero que me pegue e intentar detenerle ataques acá. No, ¿cuánto está? A ver. Para mí es matarle. A ver, aquí es Tuki. Tuki, cascada. No sé por qué hice cascada ahí. Somos unos pros. Tuki, bloqueamos acá y matamos el Lucian. Que se mueren dos. Ta ta ta. No, así nomás. Ok. Vamos a bajar este ítico por acá. Ay, debí bajar primero este. Bueno, voy a bajar también. Vestida con la luz del sol. Báñate con el resplandor. Algo tarde ese stuncito, la verdad. Yo todavía tengo mi stun ahí, pero no lo he querido usar porque lo tengo para un stun estratégico. Aunque esto me puede estar jodiendo. Y esto, no sé, no sé. Me sirve. Me sirve de sobremanera. Tengo ganas de matarle algo, pero no sé qué. No sé qué. Creo que es un open poderoso acá. Es tu turno. No, así. ¡Pim! Pegar así. A esperar con calma. Bien, me sirve. Y ahí, ¿cómo hacer esto? Le mato el Lucian para que no evolucione. La cena evoluciona, pero igual la mato. Y todo es perfecto. A menos que tenga algo como para salvar la cena. Pero no tiene. Bien. ¿What? No entendí qué pasó ahí, pero bueno, bien. Sí, igual se muere. Te quité los dos bichos que me preocupaban de un solo golpecillo. Y aquí me curo. Aquí me curo. O bajo la, el bromista. Podría bajar el bromista fácilmente y cargar el maná. Cargar al Yasuo.
Su luz es nuestra espada y su calor nuestra armadura. La luz gloriosa cae. Y creo que va a gastar mi mana y me va a curar. Me podría matar algo, pero no es necesario. Necesito buscar un finisher. Esto me gusta muchísimo. O sea, le quitaría esto y esto. Esto también lo dejaría super mal. Voy a ir por esto. Bichos tengo, me falta el Malphite. O sea, me robo el Malphite y el GG. Ah, qué troleada. Acabo de trolear de mil maneras. No, pero igual no me mata. Si no me mata acá, no me mata. Entonces acá Pew. Me entran 8, que terminan siendo 4. Y yo tengo todo. Lo tengo todo, chicos. Entonces no hay problema, miren. Ya este man está en sus últimas. Bien, otro stun. Yo aquí voy a encadenar. No, voy a dejarlo entrar. La luz del sol enceguece. Esto vale 9. ¿Será que me alcanzará a matar? Esto vale 9. La verdad, creería que es matarle la leona y generar el maná restante para curarme. Y también le puedo matar esto. Genero el maná, me curo, tengo la supernova por si acaso. GG. Nada que hacer mi oponente. Pelea de stuns. Obviamente voy a ganar yo. El deck está bastante bien. El Malphite a veces es un poquito esquivo, pero es que jugar 3 se me hace exagerado. Bueno, vamos a jugar otro duelo a ver qué tal. Vamos contra un mono Piltover. Me imagino que es de ratoncitos, de los de la nueva pandilla poderosa. Yasuito, stuns, vamos a quitar todo esto. Solo el Yasuo, que es demasiado poder. Bueno, está el guardia azul, que es bastante bueno. A ver si vemos al señor Don Malphite, porque no ha salido, no lo hemos visto. Y lo queremos en la mano. Queremos que salga a romper. La pilluelilla, pim pim. O sea, a mí me parece bien. Esa comienza a emocionarte. Bastante buenardo que mi oponente lo haya botado. Prima. Y ahorita bajamos al guardia azul a poner el pechito. El pechito, sí, bajamos al guardia azul a poner el pechito y a generarnos mana. Sin asco pegamos. 2 de free, bien. Un bloqueador potente, 2 de free, pipipi. La sacerdotisa Solari. A generarnos las curitas. Pilluelita. Pim pim. Disparo. Sacerdotisa Solari. Creo que es el mejor momento para bajarla. Y me gusta la lluvia, pero ya voy a ir por la viajera. Porque es un bicho, porque me arregla la curva. Aquí. Mi oponente está buscando las. Bien. Aquí. Pim pim. Pega 2. Quedo con mi bicho vivo. Pasamos. Aquí yo creo que es. Sí. Puede ser Yasuo. Podría ser Yasuo, pero me da miedo un rayo. Un rayo. Aquí puede ser perrito, puede ser escrito. El escrito me puede traer el Malphite o otro Yasuito. Me da miedo por el escrito. Se complica un poquillo. Esta carta es bastante molesta. Toca matarla. Toca asesinar. Uy, no, pero es que. Está troleando de sobremanera. Porque ahorita le bajo el Yasuo y tengo stun. O sea, acá me dan muchísimas ganas de pegar el escrito. A la pandilla. Si les soy sincero. Acá creo que es templo. Niña. Sí, ya me lo venía, ya lo veía venir. Con este stuncito. Y es un doble. Aquí solo pega ella. No locks. Ah, se me olvidó que hubiera salvado a la niña. Uf, qué bien.
Esperen, ahorita abajo ya subo. Voy a tener 3, 6. Voy a tener 6. No paso. Ahorita toca bajar y ya subo a matarle los bichos. Bien, ¿me sirve? Uy, no he visto mi vida. Estoy... Es que esta bicha me pegó bastante. Solo nos libre de culpa, pues. Ahí ya subito. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer para los es mejores agentes. Miren el interior. Pegar. Me va a bloquear con él acá. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es pegar. Decisiones. Sí, creo que lo primero que es pegar. Ok. Vamos a matar esto y esto, creería yo. Listo, le limpiamos el campillo, bajamos nuestro guardián azul y listo, ya. Aquí tenemos doble stun, me sirve. ¿Será que intentamos ir por el Malphite? Quizá con esos hex lentes, ¿eh? No, vamos primero por esto y ya miramos si vamos a intentar ir por el Malphite. Vamos a ir por esto. Porque esto me preocupa de sobremanera. Uy, ahí va a robar un montón de cartas. Más equipo para el campo. Bien. Bien, me sirve. Aquí paso. Aquí me va a pegar al menos con los poritos, entonces paso. No blocks. ¡Malphite! ¡Esa vaina! ¿Cuánto le falta para evolucionar? Un huevo, pero bueno, ya tenemos el Malphite. Paso. Vamos a ver si nos robamos la cartica. Ganadora. Tengo miedo del otro disparo. Ay, qué perro. Bueno, ahorita igual. Igual le va a matar esta vaina. O sea, igual no estamos nada mal, nada mal. Debe ser las patrullas. Esa debe ser patrullitas. Bien, se quedó sin mano. Aquí lo que vamos a hacer es quitarle esto para que no tenga más mano. Creo que debí pegar primero, pero le voy a quitar eso. Ah, verdad que eso es ráfaga. Sí, aquí pegamos. Pegamos así. Les leeré sus derechos. Bien, bien. Me va a curar. Creo que la jugada es curarse. Podría ser. Creo que voy a empezar a ir agro. Sí, yo creo que esta es la carta. Y acepto. Aquí mi oponente está un poquito jodido, pero esta carta le está salvando. Uf, yes. Las cartas que necesitamos acá. No, un momento. Ya tenemos la evolución del Malphite y que empiece el juego. Vamos a robarnos el otro ya. Subo para romper como se debe. Como se debe. A ver, listo. Vamos a bajar esto primero. Pim, pim. Y no sé cuánto. ¿Esto ya dio el maná? No. Voy a pegarle. No sé si dejar pasar, perder ese maná, pero para que lo pierdo, o sea. Matémosle algo. ¿Vale la pena? No, fin de la ronda. Que él también pierda la mano. Acá Malphite. Uf, ya subo. Ya subo Malphite en el mismo turnito. Uf, qué rico. Uf, qué rico. Qué rico este combito. ¡No! 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 ¡Oh, maldito imbécil! ¡Fuck! ¡You're kidding! Judge. ¡Fuck! ¡Fuck this game! ¡Fuck you! ¡Ah! Bueno, muchachos, espero que les guste el deck, que se suscriban,
que sientan la frustración que yo siento en este momento de no ver el super combo. Es bastante triste. Bueno, muchachos, que estén muy bien. Adiós.